Es un placer recibir, como todas las noches, al señor Roberto López Olvera, que ya habla un gran portugués, que se desempeña como local aquí en Río de Janeiro. Mi estimado López Olvera, qué gusto verte. El gusto es mío, Pablo, el gusto saludar también a su auditorio. Te pido envíes un saludo afectuoso a Texcoco, te están viendo allá. Saludos para Texcoco y para toda la gente que nos ve esta noche. Y hoy nos dimos a la tarea de darles a conocer un lugar que es uno de los más representativos en temas culturales de Río de Janeiro. Es un escenario cultural importante para la cultura carioca, es la Escuela de Artes Visuales del Parque Laje, que es algo también que nos maravilló con sus grandes fuentes, también con todo lo que tiene que ver con una gran capacidad para poder promover la cultura en esta ciudad. Sí, es bueno desasnarse ya que anda uno tan lejos. Pues una pintadita de cultura no sobra, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien, pues saludos y vamos con este reportaje interesante del señor López Olvera. El Parque Laje es uno de los lugares más importantes de la cultura carioca. Hoy en día funciona como la Escuela de Artes Visuales. Así ha funcionado desde 1975, pero esta construcción, que data de 1840, en la época de Brasil colonial, fungía como un ingenio de azúcar. El Cerro del Corcovado y el Cristo Redentor custodian a este parque, que además tiene jardines, lagos, flora y fauna que lo hacen un espacio acogedor. Al adentrarnos en la reserva ecológica, recorremos grutas, puentes y hasta nos topamos con un acuario. Cada año 2000 alumnos estudian en este hermoso sitio y aquí también se han grabado películas antológicas del Brasil como Tierra en Trance y Macunaíma. El Parque Laje, un escenario cultural y patrimonio de los cariocas. Con las imágenes de Isaac López, informó Roberto López Olvera, Viva Brasil, en Grupo Imagen Multimedia. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.